El tutorial de hoy es... Los materiales que vamos a utilizar para el papel marmolado son los siguientes. Necesitamos primero que todo una vasija de plástico con agua, que va a depender del tamaño del papel que ustedes van a utilizar. Lo siguiente es óleos de la marca que ustedes deseen, puede ser la más económica, una paleta, palillos para diluir. Vamos a utilizar Barsol o cualquier diluyente que ustedes utilicen para el óleo. En este caso también puede ser la trementina, que se puede utilizar. Y por supuesto necesitamos papeles de cualquier calidad que ustedes tengan. Entre el gramaje sea más grueso, va a ser mucho mejor. Si pueden conseguir papeles de colores y cartulinas de colores, va a ser también mucho mejor. En este caso también tengo papel reciclado que lo puedo decorar. Entonces vamos a comenzar, manos a la obra. Vamos entonces ahora a diluir el óleo. Vamos a sacar pequeñas porciones de óleo en la paleta según los colores que queramos trabajar. Esto va a rendir bastante, así que no tienen que preocuparse si se gastan mucho, y pues pueden utilizar los colores que más les guste a ustedes. Lo siguiente es echar el Barsol en la vasija. Puede ser más o menos como la misma cantidad de óleo, la misma cantidad de Barsol, y vamos a diluir hasta que nos quede de forma pareja y diluido el óleo. Cuando ustedes lo vean que ya han diluido parejo, entonces pasamos al siguiente paso. Listo, tengo entonces aquí ya mis colores diluidos. Ustedes pueden ver como la consistencia que tienen. Y tengo aquí entonces mi vasija con agua. Lo primero que vamos a hacer es coger, puede ser con una espátula, de pronto con los mismos palillos, con un lápiz, con un palito, vamos a tirar gotas. Si vemos que las gotas se van directo al fondo, es porque falta diluir un poco más el material. Limpiamos, tomamos el siguiente color y tiramos también así. Y así vamos tirando todos los colores. Que vayan cayendo sobre el agua hasta que veamos que más o menos ya se va cubriendo la superficie. No importa que caigan unos encima de otros, la idea es esa. La idea es que vamos a combinarlos. Después de que hagamos esto, vamos a coger con un palillo y vamos a arrastrar para que se vayan combinando algunos colores. Vamos a tratar de que se mezclen un poco, que unos queden dentro de otros. Y una vez hayamos formado más o menos el diseño que queremos, entonces procedemos a colocar el papel. ¿De qué forma? Vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Colocar en la superficie y vamos a ir dejando que caiga suavemente, y luego lo levantamos, escurrimos un poco y queda acá nuestra técnica. Queda aquí nuestra técnica después de escurrir y de sacarlo del agua. Y luego entonces volvemos a repetir el procedimiento. Bien, vamos a volver a repetir el procedimiento para que lo puedan ver con más calma y aprendan un poco más. Estoy echando aquí los colores que quiero, limpio y luego cojo el siguiente color.
Cuando ustedes hagan este procedimiento, muchas veces va a pasar que empieza a convertirse el color en un color como café. Entonces es el momento que nos indica que ya debemos cambiar el agua y hacer de nuevo el procedimiento. ¿Qué pinturas debemos utilizar? Como les dije ya, óleos. Pero si de pronto no tienen óleos, pues cualquier pintura que tenga una base grasosa, que sea a base de... que no se diluyan con el agua, porque la idea es que nos quede sobre la superficie la pintura que estamos utilizando. No hay que tener miedo a combinar los colores. La idea es esa, que vayamos echando los colores de acuerdo a lo que querramos como lograr, y después entonces volvemos y jugamos con el palillo a arrastrar un poco para que nos queden algunas formas inusuales y más agradables. En este caso voy a utilizar el papel craft, entonces lo voy colocando descendiendo poco a poco. Cuando ya veo que se han pegado las gotas de óleo, entonces lo saco, dejo que escurra y aquí está mi papel. Y así sucesivamente vamos a hacer con los colores, que con los papeles que tengamos. Otro ensayo que quiero hacer y mostrarles es con foamy, que podemos jugar también con el foamy para decorarlo y tener algún diseño en especial. Simplemente lo coloco y lo levanto y nos queda así. Entonces ya podemos encontrar una forma de decorar también el foamy. Quiero mostrarles un truquito que se puede hacer en caso tal de que quieran hacer una tarjeta, y es que aquí tengo el papel que está doblado y le coloqué una figura recortada pegada con cinta para reservar un área que quiero en especial, y voy a colocar el papel sobre la superficie, lo saco. Y entonces el área donde tengo el cartón va a quedar reservada y no va a quedar decorada junto con el resto del papel. Quito la cinta y puedo ver cómo hay un área que quedó destacada.